Bueno, buenos días a todos. Bueno, aunque por muchos años que sean, como dice el presidente, que llevamos juntos, lo bueno es que siguen siendo todos especiales y para mí lo es. Entonces, los sentimientos que me vienen en estos momentos, en primer lugar, es de agradecimiento, lógicamente, a Raúl, al Consejo de Administración y a todos aquellos que dentro del club piensan que yo soy la persona apropiada para seguir liderando pues el proyecto deportivo de baloncesto de mi ciudad, de mi equipo del alma. Eso lo primero. Lo segundo, emocionado por tantas muestras de apoyo, de gente que se ha alegrado de que esto siga así, de que sigamos juntos. Y yo creo que el que más impera es el que imperaba el primer día cuando me presentaron ya hace 11 años como entrenador del Obradoiro, que es responsabilidad para estar a la altura de aquellos que han depositado su confianza en mí y espero poder hacer frente a esa responsabilidad, como siempre, con todo el apoyo del club, el apoyo de la ciudad, de la afición y de todos aquellos que forman lo que nos gusta llamar obradoirismo. Por lo tanto, solo me queda dar las gracias, presidente, otra vez, y que, bueno, iba a decir desde ya desde antes, pues a seguir trabajando y a conseguir llevar al Obradoiro pues a las cotas más altas posibles. Nada más. Bueno, mira, yo creo que en la vida vamos, todo gira en torno a las prioridades, ¿no? Y vivimos en una sociedad hipercomunicada, llena de, bueno, rumorología, un montón de inputs informativos. Y lo realmente importante para mí era que el club supiera cuál era mi intención. La comunicación con el club fue muy fluida desde mucho antes del minuto uno. Lo que pasa es que, como siempre le gusta decir a nuestro director deportivo, hay unos timing, hay unos momentos, hay unas prioridades, pero en ningún momento me sentí ni desangelado ni apartado, sino que sabía que las cosas eran como eran. Lo que no puedes hacer es desmentir cada día todos aquellos rumores que aparecen en redes sociales o medios de comunicación. Sería absurdo. Entonces, lo importante, que era la comunicación con el club, se mantuvo perfecta como siempre. Entendíamos que los momentos eran los que eran, que las prioridades, como no debía ser de otra forma, era finalizar la temporada anterior, o la que hemos acabado para nosotros, y la estabilidad del nuevo proyecto. Y luego al final fue todo pues cuestión de tiempo y una negociación yo creo que bastante sencilla. Lo que pasa que no puedes, como te decía, estar constantemente negando, afirmando o comentando, ¿no? Lo importante es lo que realmente pasa en casa y nosotros en ese aspecto, bueno, pues desde hace 11 años hemos tenido esa comunicación, sabíamos, yo me sentiría preocupado si el club no me hubiese dicho nada, pero como bien dijo José también, cuando las dos partes están de acuerdo en lo neutral, que era vamos a intentar seguir juntos, pues se pudo haber alargado un poco más en el tiempo, pero la tranquilidad total. Pues las prioridades fundamentalmente son las de siempre, ¿no? Es estar a la altura del reto, estar a la altura del esfuerzo, porque yo creo que, por mucho que lo digamos, y lo decía el presidente en su intervención al inicio, bueno, vale, sí, pero no, este año ha sido un año muy complicado en todos los aspectos para que el club funcione
Hace falta una estabilidad económica que implique unos esfuerzos muy grandes por parte de aquellos que la dirigen. Entonces, lo realmente importante es estar a la altura del esfuerzo que hace el Consejo de Administración, del esfuerzo que hace la gente por abonarse y que esto siguiera. Y ha sido un año muy, muy, muy complejo que yo creo que realmente es una continuidad en el contrato, en el trabajo, en el cuerpo técnico, pero yo creo que es un punto de catarsis, ¿no? Cuando volvamos a tener público, gente, la ilusión de volver a ver al equipo, para mí es, vamos, tuvimos un pequeño aperitivo el último día, ¿no? Con los cientos de aficionados que acudieron, pero volver a ver Sar lleno, volver a sentir la ilusión de la gente, la ambición del equipo por crecer dentro de sus posibilidades, pues lógicamente eso es lo que me mueve, ¿no? Y siempre creo que lo podemos hacer mejor y no tengo otra ilusión que esa, ¿no? Volver a reafirmar que, bueno, pues la percepción que mucha gente tiene de Obradoiro, como decía también Raúl, en España y fuera de España, ¿no? De continuidad, de seriedad, de trabajo, de una forma de hacer las cosas que no siempre están relacionadas con el presupuesto, ¿no? Pues mi sentimiento no es otro que estar a la altura de eso. ¿La afición deportiva de aspirar algo más? Bueno, pues mira, nosotros los objetivos deportivos tenemos claro cuál es el principal, fundamental, pero eso no implica que renunciemos a nada. Siempre os digo que ganar y perder en baloncesto es blanco y negro, pero uno o dos tiros libres fallados en esa última jugada, aquel balón que pierdes en un momento que pues a lo mejor implica que tengas tres victorias más o cuatro y puedas ir a más. De todas formas, yo creo que esto es poner un poco el carro delante de los bueyes, ¿no? Pues ahora toca construir un equipo, lo primero, tendremos que construir un equipo con nuestra realidad, que volverá a ser un trabajo arduo y queda mucho y poco verano por delante para hacerlo, eso es lo primero. Y una vez que tengamos el equipo, tenemos claro cuál es nuestro objetivo principal y a partir de ahí, pues, ambición toda. ¿A gente le gusta tener líneas? En el último partido en casa, como en Murcia, había público, la salida, la significación de ese último partido no fue como el de otras veces, lógicamente. Y la gente, en tu emoción, quiso leer que quizás estabas despidiendo. ¿En ese momento tú sabías que igual podía ser tu último partido en Murcia? No, mira, la emoción venía fundamentalmente, primero por ver a mi familia, a Ansar otra vez, ¿no? Segundo, por ver a tanta gente. Tercero, porque no solo era que la gente venía a un partido de baloncesto, sino que, bueno, pues en este verano, en estos últimos tiempos, entre vacunaciones y demás, y las caídas de los índices de contagios, enfermedades, empiezas a ver la luz al final de este túnel tan duro que ha sido y está siendo el COVID. No solo es baloncesto, es que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal en su vida, en sus empresas, en sus trabajos. Entonces la emoción era, caramba, volver a recuperar la normalidad tan especial, tan anormal, ¿no? La emoción era por eso, fundamentalmente. Pero jugar en mi casa de nuevo, con público, salir a hablar a la gente, pues cómo no voy a estar emocionado. No estaba pensando si era el último, el primero o el cuarto. Estaba emocionado porque la situación era muy emotiva.